puedan sobrellevar esta grave enfermedad que aqueja a la salud mundial. Vamos a iniciar precisamente con este tema y vamos a preguntarle al licenciado José Alarcón Ornelas, ¿qué es lo que están haciendo al respecto? ¿Cómo se están coordinando con las instituciones de la sociedad civil? Bueno, definitivamente un punto importante en esta ocasión es la Asociación Fernandito La Salle, ¿verdad? Y aquí tenemos a su directora regional, Sandra Díaz Herrera. Esta inquietud pues, surge principalmente ahora con el marco del día 4 de febrero. Vamos a estar desarrollando algunas actividades de forma conjunta con diversas instituciones. Yo creo que el punto fundamental en la actualidad es buscar esa coordinación, esas sinergias positivas que nos conlleven a generar programas, políticas que en su momento repercutan en el tema de la salud pública. Mejorar el tema de salud. Sabemos que en nuestro estado, el tema agrícola en su momento también tiene cierto impacto relacionado en ese tema, que es importante pues, que efectivamente los diversos sectores podamos estar enterados de esta situación, ver de qué forma se puede beneficiar y favorecer el tema de la salud, principalmente de nuestra niñez. Nuestras niñas y nuestros niños tienen que gozar de cabal salud, es una obligación del Estado mexicano, es una obligación del Estado de Chihuahua y las instituciones, precisamente en esa coordinación que están manejando en su momento el objeto social correspondiente, pues es un punto, una sinergia importante, buscar la coordinación, buscar acciones, promocionar, refrendar, dar a conocer el impacto de esta situación, estadísticas, visibilizar la problemática y en su momento podamos generar pues, acciones conjuntas para beneficiar esta temática. Y bien, también le preguntamos a Sandra Díaz, quien es directora de esta destacada asociación, como ya habíamos comentado, Fernandito Lizalde, Asociación Civil, qué es lo que están haciendo, qué es lo que les preocupa, ¿y por qué están atendiendo este problema? ¿Qué tan grave es? ¿Han detectado algo de gravedad? Sí, definitivamente, ¿qué nos preocupa y qué nos ocupa también? Sí. Que sabemos que desgraciadamente estamos en los primeros lugares de incidencia en cáncer infantil. Estamos actualmente en el tercer lugar y esto que nos indica que estamos en números rojos, que se nos está muriendo nuestra niñez. Sin embargo, sabemos que pues, no podemos dejarle todo al sector salud. ¿De qué manera nos ocupamos nosotros? Bueno, en materia de prevención, como bien lo dijiste, Rosario, no hay mal que te queje tanto si tienes realmente esa cultura de la prevención. ¿Qué se está haciendo? Bueno, dentro de la Asociación Fernandito La Salle, estamos promoviendo precisamente dentro del marco del Día del Cáncer Infantil, que tristemente tengo que comentarlo, mucha gente ni siquiera sabe que hay un Día Internacional contra la lucha contra el cáncer infantil. Les comento, es el día 15 de febrero. Y para ello nosotros hicimos todo un programa de una semana de actividades. Actividades que estamos queriendo manejarlas de una manera social totalmente. ¿Qué es social? Bueno, abrirla, no dejar el tema cerrado nada más en un protocolo a puerta cerrada en el hospital, ¿no? Porque como sociedad tenemos el derecho a saber cuáles son los principales signos de alerta para poder nosotros prevenir pues en un momento dado hasta un deceso. Dentro de este programa nos está formando la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, con una marcha silenciosa. Esta marcha sale el día 15 a las 6 de la tarde de aquí, de las instalaciones, a la cual pues muy amablemente se suman y nos apoyan con la convocatoria a todos los grupos vulnerables de la sociedad en general. Es un tema que nos aqueja, lo tengo que acotar y destacar a todo el mundo por igual. Vamos a caminar hasta llegar a la Plaza del Ángel con la luz de un celular encendida y nos vamos a integrar a un protocolo que hace la Secretaría de Salud en conjunto con diversas asociaciones en donde estará el señor gobernador. Eso quisiera dejar un poquito nada más hacia el aire porque Secretaría de Salud ya se estaría encargando de pasar. Ahora sí que viene el programa que traen ellos. El día siguiente, el día 16 de febrero, tenemos una obra a cargo de Compañía de Teatro Bárbaro, que sería el segundo año, que nos apoyan. Esto es un evento totalmente recaudatorio, que de verdad están todos invitados, es La Luz de las Ausencias. Muy bonita obra, de verdad, les va a encantar, yo tuve la oportunidad de verla. Y estamos hablando del amor al prójimo, ¿no? Y es el tema que tiene esta obra. Durante la semana también,
esto también se nos une la PAG y vamos a estar ofreciendo unas conferencias precisamente en materia de prevención a cargo del doctor Sergio Elizalde Morton, que como bien saben es el director del Hospital Infantil, pero también es uno de los más destacados oncólogos pediatras de, a nivel nacional y a nivel mundial, también tengo que resaltarlo. Viene también para esta conferencia un caso de éxito que es el joven Ángel Jaulet, que bueno, él está, pues ya venció la enfermedad y es un miembro muy activo socialmente hablando, a sus 16 años, un jovencito ya es tanatólogo, yo creo que tiene un mensaje bastante importante que darles a la juventud. También se une el Colegio de Bachilleres para recibir estas conferencias. Por parte del DIF municipal se nos está apoyando también con la realización de una obra de teatro a manera de recaudación, que esta obra la dona compañía de teatro Enco de la señora de la Cimental, y es un musical totalmente para los niños. Y bueno, está también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos va a dar es un evento con su personaje Denny, así es. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues iluminar también, eso es muy importante, secretaria, se me estaba pasando, es bien importante. Algo que sí considero bien importante y me emociona mucho decirlo es que por primera vez la ciudad se va a iluminar de amarillo. Estamos acostumbrados a que se habla en materia de cáncer femenino, sea cual sea, y vemos los edificios de rosa. Entonces ahora logramos que se rinda un tributo en honor a nuestros guerreros caídos en batalla, pero también a los guerreros que actualmente lo están librando. Y me da muchísimo gusto que a partir del día 1 de febrero se va a iluminar los edificios principales de la ciudad. Esto se une al ayuntamiento mediante el DIF municipal y la dirección de Instituto Municipal de las Mujeres, la UASH, se une Secretaría de Salud, Derechos Humanos y muchos otros edificios. Entonces va a ser algo histórico, de verdad. Pues es importante que estén atentos a esta agenda de actividades en favor de quienes padecen este mal como es el cáncer, atender a los niños, atender a las mujeres, pero también atender a toda la población general. Los niños, yo creo que en esta ocasión van a ser los principales los principales motivos para que pueda desarrollarse esta actividad. Estamos en la Simple Vista TV, recuerden, estamos en Facebook, la Simple Vista TV, también como Rosario Aguilar Champo, y estamos en Facebook, Chihuahua, a Simple Vista, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Vamos a continuar. Antes de concluir esta transmisión en vivo, es importante también mencionar cómo se atiende la salud en el país, en el estado de Chihuahua, los casos de negligencia, las quejas que se puedan presentar en el Consejo, en la Comisión, perdón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Y sobre el cáncer específicamente, si hay alguna queja que se haya presentado por negligencia médica, por otra falta de atención de autoridades. Bueno, mira, retomando esta situación, es lo que decía Sandra, efectivamente, nos unimos a este esfuerzo, a este tema de sensibilización, estaremos iluminando de amarillo, así como lo refería, las instalaciones ya están previstas para esa situación. Nuestro tema también en el tema de promoción de los derechos de niños y adolescentes, estaremos con nuestro principal elemento, que es Denny, entonces estaremos promocionando. En este esquema que tú me acabas de comentar, Rosario, efectivamente, quiero comentarte que la Comisión, dentro de sus puntos de protección, hemos buscado en todo momento esa cercanía con el sector salud, con lo que es el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos diversas convenios o gestiones precisamente para agilizar la atención. Aquí es importante que nuestra comunidad esté enterada, que cuando tengan alguna inquietud relacionada con el sistema, con el IMSS, puedan acudir con nosotros en nuestras diversas oficinas para generar las acciones correspondientes para que el servicio se brinde de una manera más efectiva, más ágil y con mayor ahínco. Bueno, en diversos sectores, efectivamente, cuando hay un tipo de incidencias, tenemos que buscar siempre lo que es la promoción y la prevención. En todo momento es un punto fundamental, mantener a nuestra población enterada de cuáles son los derechos que les asisten,
El tema de la salud hoy en día, sin duda, acabamos de rendir el informe correspondiente en este mes de enero y se encuentra en uno de los, del 1 al 3 de los lugares, precisamente la incidencia. Tenemos el tema de seguridad pública, tenemos el tema de lo que es el derecho de la niñez y tenemos el tema de lo que es la salud. En ese sentido, tendremos que, hemos emitido algunas recomendaciones, algunas relacionadas con cáncer, con otro, el tema de lo que es la muerte de los menores de edad, el tema del puerperio. Entonces, en ese sentido, la comisión ha emitido diversos recomendaciones. Hemos buscado en todo momento el acercamiento con las áreas jurídicas, principalmente del sistema salud, para buscar fortalecer acciones que redunden en una mayor efectividad. Entonces, el punto toral, sin duda, es que la comunidad esté enterada de cuál es nuestra participación, hacia dónde queremos llegar. Tenemos, tenemos que incidir en materia de política pública que venga a beneficiar un mejor esquema de salud. Desde ese punto de vista, estaremos siempre como comisión atentos a prevenir, a procurar el tema de protección y a supervisar todos los derechos humanos. Y buen punto el hecho de que se ilumine de amarillo y que se tome muy en cuenta a la niñez chihuahuense, y yo creo que estas acciones pues son relevantes y es necesario fomentarlas y continuarlas. En ese aspecto, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos participará en esa agenda de trabajo, que ya lo explicaron, a través de Denis, que pueden encontrar los niños o los padres de familia. Bien, bueno, mira, creo que está previsto para la clausura, si no recuerdo, es el día 22 de febrero. 22. El 22 de febrero, bueno, ahí estaremos básicamente desarrollando una especie de teatro para dar a conocer y promocionar algún capítulo relativo precisamente a lo que es la prevención de la salud, al cuidado de la salud. Hay que entender que el impacto que queremos generar es conciencia en el adulto, pero también prevención y entendimiento de nuestras niñas y niños, cómo deben de cuidar la salud como un valor fundamental. Sabemos que si tenemos salud, tenemos el acceso a todos los demás derechos. Desde ese punto de vista es importante que nuestros jóvenes, nuestros niñas y niños, valoren realmente lo que es el derecho a la salud como un valor fundamental. Entonces estaremos promoviendo llegar hacia ese espacio a través del teatro, a través de este tipo de marchas para concientizar a la población y todas aquellas acciones que en su momento consideremos relevantes, que ya están programadas, y vamos a continuar apoyando a las organizaciones de la sociedad civil. Es un punto fundamental, la participación ciudadana hoy en día es un punto que es toral. Es la médula realmente que genera el cambio en las políticas públicas, y desde este punto de vista la comisión genera esa vinculación con todos ellos. Y es necesario también tomar en cuenta a las niñas y niños, pero no solo en fechas especiales como la celebración o la más bien conmemoración de este día, el 15 de febrero, como el Día Internacional del Cáncer. Sin embargo, vamos a preguntarle a Sandra Díaz precisamente esto. Esas son las actividades que realizarán ese día. ¿Qué han hecho antes y qué harán después al respecto para prevenir o para sobrellevar y hacer alguna acción para también atender a los pacientes de cáncer? Bueno, mira, esa es una pregunta muy importante y la agradezco porque me da la oportunidad de hablar sobre todo lo que hemos hecho. Comentarte que somos una asociación que nace alrededor de hace 7 años en Delicias, de allá era Fernandito, a quien rendimos tributo con la asociación. Y bueno, tristemente nace por su fallecimiento, nace por todas las inclemencias que pasan Fernando y Antonieta, los fundadores, los padres de Fernandito, que de verdad ellos se dan cuenta que hay necesidad de apoyo, de más apoyo para estas familias, porque ellos se enfrentan a pérdida de trabajo, ellos se enfrentan a pérdida de sus bienes y la desesperación por salvar la vida de su hijo. Entonces se pierde esta batalla, sin embargo, en base a la experiencia que ellos adquieren, mala experiencia, muy dura, se les empiezan a acercar a otras familias. De repente ellos hacen conteo y ya tienen a 30 familias ahí apoyándolos. Entonces así es como nace la necesidad de hacerlo formal. Comentarte que se apuesta en esta organización, mis compañeros del consejo, a quienes envió un saludo, una servidora, a los fundadores, a la alimentación. Le apostamos mucho a la alimentación.
A raíz de eso empieza Fernando a documentarse y cae en cuenta de que realmente no hay un especialista en nutrición oncológica. Hay oncólogos, hay pediatras, pero realmente no hay un nutriólogo como tal en oncología. Entonces, debemos tomar en cuenta que un paciente oncológico no puede comer lo mismo que nosotros, que ya tiene que dejar las harinas, que ya no puede comer chucherías, aunque sean pequeños y les haga falta, ya no se puede, simple y sencillamente porque su cuerpo ya lo rechaza. Empieza su investigación, empieza a desarrollar un proyecto que por mucho tiempo lo vimos como un sueño guajiro, pero por ahí dicen que lo peor que puede pasar al soñar es que sea realidad. Comentarte, estoy muy contenta porque estamos a punto de dar el banderazo para empezar la construcción en la ciudad de Delicias de la primera clínica de nutrición oncológica, me voy a atrever a decirlo, en el mundo. Hay prototipos ahí en los hospitales, hay un prototipo precisamente en Zaragoza, España, pero como tal, como clínica de nutrición oncológica no la hay. Fernandito Lazalde le está apostando a toda la nutrición y te puedo asegurar cada uno de los resultados. Una de las cosas que nosotros hemos hecho por nuestros niños, que a lo largo de que nace la asociación hemos prestado servicio alrededor de 540 niños, actualmente le damos atención a 180 niños, pero si tú lo multiplicas, Rosario Secretario, por los hermanitos, por los papás, son todos miembros de la familia. Nosotros no nos enfocamos nada más en el niño, que sí es nuestro primer objetivo, nuestro principal objetivo, pero son familias que necesitan apoyo psicológico, apoyo integral, y lo voy a decir así, cuando llegan a una ciudad como esta, que hemos tenido casos que han venido de Culines y no conocen a nadie, que nunca habían venido a la ciudad, entonces entramos nosotros en el apoyo con transporte, entramos en el apoyo consiguiendo albergue, consiguiéndoles medicamentos, que no les cubre el servicio de salud que tengan en su momento, y llegar y ponerles la mano en el hombro. Que sepan que no están solos, que sepan que hay organizaciones que los respaldamos, que los apoyamos y que nos unimos a ellos. Se llega el momento en que no nos damos cuenta, pero empezamos a formar parte de la familia también. Comentarte también que, bueno, estamos a punto de dar ese banderazo, pero también estamos a punto, y digo a punto porque no tengo fechas específicas, pero es no pasa el febrero. Fundación Index nos va a donar un vehículo a nosotros como asociación y nosotros como asociación a su vez lo vamos a dejar en comodato en el hospital infantil. El hospital infantil se va a encargar de adecuarlo para cuidados tanatológicos y paliativos. Entonces, una ambulancia, sí, más exacto, como una unidad médica para transportar ya a los pequeños. Entonces, si te das cuenta, pues llevamos un largo recorrido, no ha sido fácil. Mis compañeros del consejo, que realmente son personas valiosísimas y tengo que destacar su trabajo, me honran a mí con el nombramiento de directora regional porque nace la necesidad. Porque tenemos aquí en la capital todos los hospitales de especialidades, indudablemente, indiscutiblemente vienen a dar las familias aquí. Entonces, es por eso que empezamos a trabajar arduamente. Dicen por ahí que es santo que no es conocido, es santo que no es alabado, ¿no? Y yo creo que aplica, y es muy necesario, y agradezco que nos abras el espacio para que se conozca la labor que se está haciendo en Fernandito, que igual que aquí en la capital no se había notado tanto, pero viene desde Delicias, y es el empuje de allá para acá. Entonces, es la mayor incidencia. Sí, así es, el Regio Centro Sur. Centro-Sur, y de allá es de donde vienen más casos. Y estas estadísticas de la enfermedad en el país, en el estado y en esta región, principalmente del estado de Chihuahua, donde hay alta incidencia de este padecimiento, yo creo que es muy relevante que se hagan esas actividades y que la ciudadanía conozca, pero también participe de alguna forma para atender estos casos de salud que nos aquejan a la comunidad mexicana y mundial. Vamos también a concluir, el tiempo nos ganó la batalla, sin embargo, vamos a reiterarles que estamos
A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta en redes sociales, en Canal 77 de Easy y de otros canales. ¿Algo más para concluir? Reiterar la participación por parte de la comisión, comentarles, verdad, es importante tener en cuenta que el IMSS es uno de los puntos que más mayor fortalece y mayor participación tiene en este tipo de esquemas, y es importante que las demás instituciones también se solidaricen y reformen sus esquemas internos para beneficiar el tema de la salud. En días pasados estuve precisamente con el director de vinculación de las diversas delegaciones. Va a estar presente en los próximos días precisamente para generar ese tipo de inercias, cambios positivos del sistema de salud hacia todos sus beneficiarios. Pero que no solo sea en este aspecto, ¿verdad?, sino en diversas acciones de transversalización para poder mejorar, para tener ese acercamiento precisamente a las comunidades más pequeñas. Belice es una ciudad con mucho empuje actualmente, ¿verdad? Y qué importante, como lo comentaba Sandra, que en la actualidad estemos avanzando a ese esquema. Tenemos que fortalecer esos espacios de atención, de prevención principalmente, y luego de atención. Y en su momento también buscar ese tipo de participación social, ese esquema de humanización que debe estar en todos los servidores públicos de los diferentes niveles del esquema de salud. Gracias al licenciado José Alarcón Ornelas, secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por estar aquí en la Simple Vista. Muchas gracias. Y también a la licenciada Sandra Díaz, quien es directora regional de Fernandito Lizalde, Asociación Civil. Gracias por estar en la Simple Vista. ¿Algo más que deseo comentar para concluir? No, pues nada más para finalizar, invitarlos a que nos acompañen a esta vigilia el próximo 15 de febrero, invitarlos también que asistan con algo amarillo, una gorra, un paliacate, algo amarillo, haciendo alusión a lo que es el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer Infantil. Entonces, agradecer también el espacio y que se unan, de verdad, que se documenten. Agradezco mucho a la comisión porque es bien importante destacar, todo el mundo tenemos derecho a la salud, pero también tenemos derecho y obligación a estar documentados, a saber cuáles son los principales signos de alerta. Nos unimos al sector salud de esa manera en que nosotros como asociación aportamos algo, y pues nada, agradecerte y esperándolos que de verdad asistan este día 15 y a los eventos que tenemos también. Gracias, Dani. Estaremos en contacto para el desarrollo de estas actividades. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados en la Simple Vista TV. Agradecemos a nuestro patrocinador principal, la Marimba Artesanías y Café. Recuerden, también está en Facebook, la Marimba Artesanías. Y agradecemos, por supuesto, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al licenciado José Alarcón Ornelas y al licenciado José Luis Armendáriz, quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Sandra Díaz por estar aquí. Gracias a la comisión por permitirnos transmitir en vivo. Hasta la próxima. Gracias. 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 La oportunidad de saludarte y despedirme ya. Sí.